Descubren un artefacto antiguo de hace 4000 años, podría ser el primer spinner del mundo y ya ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. El internet entró en un frenesí esta semana, después de que una imagen de un spinner de 4000 años fue encontrado en la exhibición en un museo. La imagen se publicó en Twitter y ahora ha sido compartida por miles de personas. Mostró una pieza de museo de arcilla triangular etiquetada como un juguete giratorio con cabezas de animales. Muchos lo describieron rápidamente como el primer spinner del mundo. El subtítulo colocado junto a la imagen decía, "Prueba de que ya no hay ideas originales". Un conservador del museo ha afirmado ahora que el objeto extraño fue etiquetado erróneamente y fue utilizado como la cabeza de un arma similar a la masa usada por los soldados antiguos. El juguete tiene tres brazos, al igual que un moderno spinner, y cuenta con una depresión central que parece un pivote giratorio. El doctor Gene Evans, el curador en jefe del Museo del Instituto Oriental de Chicago, donde el objeto está en exhibición, dijo que está de acuerdo en que se ve como un spinner. El artículo ha sido mal etiquetado, un error que persiste desde el momento del descubrimiento del objeto. En un comunicado, el doctor Gene Evans dijo, "Cuando el juguete giratorio se publicó por primera vez en 1932, los excavadores reconocieron que el objeto era único y especularon que podría ser girado y usado en adivinación astrológica, sugiriendo que los animales representados eran un toro, un cabrito y un león". Agregó que el museo está planeando actualizar la etiqueta pronto. Una foto de una cabeza de arma que se parece muy similar al juguete que gira fue proporcionada junto a la declaración como prueba de la teoría del Dr. Evans. El objeto fue encontrado cerca de un templo en el área del templo Shu Sin, en Irak, en la década de 1930. Se encuentra en la Galería Mesopotámica en el Instituto Oriental, que data de 2000 a 1800 años antes de Cristo. El Dr. Evans dijo que el descubrimiento del objeto cerca de un templo proporciona pruebas adicionales de cómo las masas fueron armas consideradas de los dioses en el segundo milenio antes de Cristo. El Dr. Evans le dijo al diario en línea The Verge que un montón de juguetes han sobrevivido de la antigua Mesopotamia, pero nunca se ha encontrado un juguete giratorio. "Tenemos arcos de arcilla al horno, silbatos, figuras de animales, pero este juguete de hilado sería un ejemplo en gran parte singular de un juguete de este tipo". El objeto fue tuiteado el lunes por la periodista Ariel Pardes, después de que apareciera originalmente en Reddit. Los comentaristas en línea dijeron que el objeto muestra que nada es nuevo bajo el sol. Los usuarios de Twitter también comentaron, "No nos engañemos, el spinner es de hace miles de años, ahora en tiempos modernos lo quieren revivir". Hasta aquí la nota de hoy, amigos. Recuerden seguir apoyando al canal, suscribiéndose, dándole like y compartiendo en sus redes sociales. Hasta el próximo video.